Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este vídeo vamos a ver... Cómo encontrar tu idea de negocio o tu producto o servicio, lo que quieres ofrecer. Este vídeo, la información que voy a estar compartiendo aquí, no solo sirve para encontrar la idea desde cero, desde un punto de partida, sino también, si ya tienes algo en mente, si tienes algún planteamiento, alguna iniciativa, te va a servir para valorarla, para evaluarla, para poder verla, enfocarla desde otras perspectivas y puede ser que hayan cosas que no estés teniendo suficientemente en cuenta. Voy a plantear este vídeo en diferentes puntos. El primer punto es que no tienes que ser tu público objetivo. Tu negocio es para que ganes dinero tú, no para que te guste tu negocio, para que seas tu propio consumidor, no hace falta. Este es el error más común que veo cuando personas de mi entorno se me aproximan con alguna idea, un proyecto, una iniciativa. Siempre son cosas enfocadas para sí mismos, cosas que les gustan, son su propio público objetivo. Es decir, si alguien es un fanático del tenis, quiere desarrollar una raqueta o un accesorio de tenis. Si a alguien le encanta la carne, quiere abrir un restaurante de carne. Pero la realidad es que no tiene por qué salir mal cuando hacemos las cosas así. Pero estamos sesgándonos, estamos perdiendo muchas oportunidades. El mundo está lleno de oportunidades si miramos a nuestro alrededor. Entonces me da igual que seas la persona más carnívora del mundo. Si miras a tu alrededor y detectas que el veganismo... Está en total auge que las tasas de crecimiento del interés por el veganismo puedes en, entrar en Google Trends y verlo, simplemente ver el interés, la evolución del interés a lo largo del tiempo. Si ves que el, el veganismo es el futuro y que no para de crecer, a lo mejor aunque seas la persona más carnívora del mundo, aunque odies el veganismo y no estés de acuerdo con esa filosofía de vida o esa forma de comer, monta un restaurante vegano, da igual, estás aquí por el negocio, estás aquí para hacer dinero, olvídate. No tienes que ser tu público objetivo. Abre tus ojos, abre tu mente, aprende a tener olfato. Estás aquí para buscar el negocio, para encontrar el dinero, para conseguir que otras personas te entreguen su dinero. El punto número dos es tratar de hacer un modelo de negocio, de plantearlo desde el principio, un modelo que sea escalable, lo más escalable posible, que te permita crecer en el futuro. Es verdad que prácticamente... Todos los productos, servicios o modelos de negocio son escalables, pero hay algunos que son más escalables que otros. Es decir, si tú decides que vas a, a, a dar masajes en la playa y te compras una esterilla y unos aceites para ofrecer tus masajes, ese es tu servicio, perfecto, y, y es escalable. Podrás escalarlo, sin duda. Podrás acabar contratando a 350 masajistas, comprar camas balinesas y tenerlas dentro de las playas y los hoteles y tendrás un imperio en, el, en la industria del masaje. Es escalable, todo es escalable, pero es verdad que hay modelos de negocio a los que le va a costar muchísimo más. Trata de elegir un modelo de negocio escalable. Hoy en día la tecnología es el factor principal a la hora de, de aportar esa escalabilidad a los negocios. Entiende la tecnología y apóyate en ella, utilízala. Incluso modelos de negocio que parecen totalmente tradicionales, que están inventados, se pueden implementar de una forma mejor, se pueden mejorar utilizando la tecnología para hacerlos más escalables. El tercer punto es que trates de estar dentro de una industria ganadora. Esto es bastante obvio, pero cuando una industria tiende a crecer, a inflarse, es probable que, aunque lo hagas medianamente de una forma no óptima, digamos, es probable que tu negocio termine creciendo, aunque no seas el mejor. Sin embargo, si te metes en una industria perdedora, si eh, en pleno desarrollo de la tecnología GPS decides montar una empresa de producción de mapas de papel, muy probablemente te va a ir mal. Entonces se trata de que mires a tu alrededor y veas lo que está. En auge. Te puedo dar una pista. Te puedo decir que todo lo relacionado con F NFTs, con blockchain, cripto, metaverso, está en auge. Te puedo decir que todo lo relacionado con lo reciclable, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, está en auge. El veganismo, la comida sana, están en auge. Cada vez se van a ir inflando más, cada vez va a haber más interés. Mantente dentro de una industria ganadora. El cuarto punto es que veo que todo el mundo que trata de desarrollar o de dar con esa idea de negocio busca algo nuevo, algo totalmente nuevo, totalmente innovador. La nueva plataforma muchas veces no se trata de eso, se trata de mejorar lo que ya existe. Ya hay mm, muchas cosas que están muy inventadas y hay muchos procesos. Ineficientes, cosas que se podrían hacer de forma más fácil, más cómoda en menos tiempo o más automatizada. Hay muchos problemas ahí fuera y tienes que cambiar tu configuración. Tienes que entender que cuando busques un, una idea de negocio no tienes que ir pensando en ganar dinero, tienes que ir pensando en resolver un problema para alguien o en aportar algo para alguien porque necesitas que esa otra persona decida entregarte su dinero, sus recursos amablemente. Y para que eso ocurra, tienes que estar reportándole algo, tienes que solucionarle una dolencia, un problema. Deja de pensar en ganar dinero y piensa en resolver puzzles. El quinto punto que me gustaría tratar es que hay que encontrar un producto o servicio adecuado, pero no solo adecuado en sí mismo, sino adecuado en función del canal de venta que queremos implementar. Muchos de, de ustedes, y lo sea ciencia cierta porque siempre los tengo en los comentarios y en los DMs, están interesados en un canal de venta muy de moda como es el e-commerce y que me parece fantástico. Creo que es, es el futuro, que es una industria ganadora que está en auge, que cada vez se compra menos en físico y más online. O sea que por ahí perfecto, me parece bien. Pero hay que tener en cuenta: tú puedes tener un producto fantástico pero puede que sea demasiado frágil, puede que este sea muy susceptible a devoluciones, que son dolores de cabeza y costes para ti como empresa. Puede que sea demasiado grande o pesado y los costes de envío se te disparen y al final vayas a tener que pedirle al cliente más dinero para, para los costes de envío que por el producto en sí. Entonces, si quieres enfocarte a e-commerce, por ejemplo, tienes que tener en cuenta todas estas variantes. Entonces piensa ese producto o servicio, esa idea que tienes en mente, piensa cómo quieres venderla, por qué canal, y, entonces, y, y trata de detectar todos esos problemas. El sexto punto, muy vinculado con el anterior, es aprender a pivotar. Cuando definas el producto o idea que quieres lanzar o que quieres desarrollar, y veas el canal de venta o de distribución, siempre vas a encontrar problemas y limitaciones. Es decir, si es una tienda física, vas a tener horarios de apertura definidos por ley que son límites que no tendrás en e-commerce. Pero en un e-commerce, eh, el cliente no se podrá probar tu producto si son gafas de sol, por ejemplo, y te van a hacer devoluciones, cosa que en tienda física todo tiene sus pros y sus contras. Nada es blanco ni negro, siempre todo es una, una gama de grises totalmente. Entonces tienes que aprender a pivotar una vez reconozcas problemas, no deseches tus ideas a la primera, aprende a buscar alternativas. Siempre hay alternativas y a la idea final siempre vas a llegar pivotando. Rara vez se te va a encender la bombilla y vas a decir: Ya tengo el producto, eh, la, la idea, tengo el concepto que quiero hacer y lo vas a desarrollar de forma directa. Siempre vas a ir pivotando. Pivotar es simplemente a raíz de una idea desarrollar otra y llegar a un lugar diferente. Y de ese lugar vas a llegar a otro. Siempre vas a ver. Esto es, es un trabajo de estar pivotando constantemente. Probarás A y verás que, que no es A. Probarás B tampoco es B entonces será una mezcla entre A y B y luego llegarás otra vez a un punto en el que tendrás que volver a probar vas a tener que ir pivotando siempre no es una línea recta sino que te apoyas aquí luego te apoyas aquí luego aquí hasta que llegues a tu destino final bueno a tu destino final no porque no hay destino final siempre vas a estar pivotando el punto número 7 es que trabajes mucho en la diferenciación la diferenciación no solo consiste en, en hacer cosas súper locas, súper nuevas, súper innovadoras, sino en tener una estrategia de diferenciación. Es decir, eh, Primark se diferencia del resto de mega empresas de ropa por ser los más baratos. Tú cuando vas a comprarte algo allí sabes que la calidad no va a ser la mejor, pero aún así puede que decidas que vale la pena porque es algo que vas a, a utilizar de manera eh, puntual. Puedes diferenciarte por tener el... Mejor servicio de atención al cliente, ser la empresa más atenta. Puedes diferenciarte por ser el más caro, el más exclusivo, el que no nos puedes comprar porque no perteneces a nuestro club privado y súper exclusivo. Puedes diferenciarte por simplemente por pura calidad de producto. Con esto de la diferenciación, repito, no me refiero a innovar y hacer una empresa de cohetes espaciales como Elon Musk. Me refiero a elegir una estrategia de diferenciación y ceñirte a ella. ¿Por qué? vas a ser diferente a tus competidores y por qué tendría que elegirte el cliente. Hazte esas dos preguntas y entenderás la respuesta, entenderás por qué te quieres diferenciar. El octavo punto es que tengas en cuenta los dolores, las trabas y los impedimentos legales que te vas a encontrar por el camino. Es algo con lo que estoy lidiando actualmente ya que uno de los productos que estoy desarrollando para e-commerce es un complemento alimenticio. Yo ni de lejos me esperaba todos los trámites que estamos teniendo que hacer con registro sanitario, eh, con las condiciones que tiene que cumplir el establecimiento en el que estamos envasando el producto, las condiciones que tiene que cumplir el, el fabricante, la cantidad de certificados que hay que presentar a nivel mm, comunidad autónoma, país, Unión Europea. Entonces, cuando elijas un producto, mm, piensa... Piensa las obligaciones legales y los trámites que vas a tener que cumplimentar. Hay algunos más sencillos, pero hay otros mucho más complicados. Es decir, si se te ocurre de repente que quieres hacer un juguete para niños, no lo sé, no, no tengo ni idea, pero estoy seguro de que ese juguete tendrá que pasar mil pruebas para no poner a los niños en riesgo, por ejemplo. Entonces, es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y que luego complican todo. Que puede que incluso acabemos abandonando el proyecto a mitad de camino por la cantidad de complicaciones que nos vamos a encontrar de este tipo, entonces es importante hacer este research, hacer buscar esta información de antemano antes de empezar a echarle leña al fuego. El noveno punto, muy corto y muy sencillo, es que importes ideas, que busques mucha inspo, que trates de mezclar diferentes ideas, diferentes soluciones a problemas. Esto lo conseguirás mmm, leyendo, buscando en internet y, sobre todo, viajando. Invito a todo el mundo a que viajen todo lo que pueda. Pero cuando viajen, no solo vayan como turistas, sino vayan con el olfato encendido, buscando qué, qué negocios hay aquí, qué funciona y qué no. ¿Qué parte del negocio.? que pueda haber aquí no ha llegado todavía a mi país no ha llegado al mercado en el que yo quiero entrar piénsalo y verás que el mundo está totalmente lleno de ideas es verdad que en pinterest por ejemplo puedes encontrar muchísimas pero al final en pinterest igual que tú habrán otros mmm, cientos de miles de personas buscando la misma inspo que tú si viajas y si te vas al, al campo creo que tendrás muchas más posibilidades de encontrar algo Totalmente innovador, algo que no haya llegado. Y el punto número 10 y último para cerrar este vídeo es que no ocultes tus ideas, que las compartas. Muchas veces tenemos aversión a compartir nuestras ideas con los demás porque pensamos que nos la van a robar o que nos van a desanimar, etcétera. Si nos dan, eh, nos dan palos a nuestras ideas o, 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 o le clavan flechas, digamos, trata de utilizarlas a tu favor, es decir, ¿por qué me están diciendo que voy a fracasar? Por esto, por esto y por esto. Vale, sé cómo solucionarlo. Sí, perfecto. Puedes seguir adelante. Si no sabes cómo solucionarlo, te habrá servido de algo ese punto de vista. Habrá sido algo interesante porque ahora tienes un challenge que, que superar. Tienes que buscar una forma de, de solucionar eso que te han planteado. Y compartiendo tu idea con, con, con tu círculo, con tu mentor, da igual, con la persona que consideres te dará otros enfoques que van a ser muy valiosos para definir si realmente quieres hacerlo o no. Como siempre, antes de acabar el vídeo, me gustaría hacer mención a nuestra marca de ropa, Fulcon. No hacemos rebajas, pero por aquí les dejo un link con un, y un código de descuento, de un 20% de descuento, para los que quieran ir a echar un vistazo a nuestra web, la tienen aquí abajo. Y también les invito a ir a ver nuestro podcast, que son invitados muy variados, contenido súper interesante y de verdad que es muy entretenido y por algo estamos haciendo los números que estamos haciendo. Lo dejamos todo linkeado por aquí. Espero que les haya gustado el vídeo. Adiós.